45 minutos, minuto 60, Movistar, lo hacemos con María Jimena Plaza y Sandra Rodríguez. Ellas son las personas que han estado investigando este libro que hoy se convierte en una realidad, Oscuro Abril, una minuciosa investigación que recoge testimonios, ojo Andrea, póngale cuidado, de Alfonso López Miquelsen, María Eugenia Rojas, Juan Gosaín y mucho, mucho elemento documental clave para entender qué fue lo que pasó en esas aciagas elecciones de 1970, hace 50 años, que recuerde usted, se convirtieron en el germen de una de las guerrillas que asoló el país en la segunda mitad del siglo XX, el M-19. Sí, es que mire cómo lo relata Reinaldo Espitaleta en una columna que escribió el año 2018 en El Espectador. Aquel escandaloso fraude electoral, que quitaron la luz, que anochecimos con un presidente y amanecimos con otro, que Yera Restrepo le robó a Rojas Pinilla, que no, que fue él, que no fue él sino su ministro. Y bueno, entonces toda esta investigación se basa en hechos muy reales, muy concretos y de manera juiciosa recopila nuevas pruebas acerca de qué fue lo que sucedió en ese escandaloso de fraude electoral en esa, pues, noche y día muy polémico. María Jimena Plaza, buenas tardes, bienvenida, sigue la W. Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes a Paola, también a Vanessa, que está tras bambalinas en la producción del programa, y pues a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora. María Jimena, 50 años después, con los resultados, las conclusiones de su libro, ¿podemos decir que hubo un fraude en las elecciones de 1970? Lo que puedo decir, Juan Pablo, es que no hay la evidencia física de que hubo efectivamente un fraude. Lo que sí podemos decir es que en la conversación que tuvimos sin tapujos, sin reservas, con el expresidente Alfonso López Miquelsen, nos señaló unas irregularidades, unas anomalías en Nariño, en unos municipios que están ubicados en unas vertientes de unos ríos. Él nos cuenta que el gobernador de la época, lo que le contó Alfonso López Miquelsen es que utilizaron una avioneta para hacer la alteración de los votos cuando usualmente se hacía mediante un canoas, iban a recoger esos votos. Y lo que nosotras hicimos dentro de nuestra investigación fue mirar qué había pasado con esos municipios. Y nos dimos cuenta que entre las elecciones presidenciales del 66 y las elecciones presidenciales del 70, sí hubo un aumento que no se explica de votos del 270%, por ejemplo, en un municipio que se llama Mosquera. Y eso no se había presentado en el pasado, no era el promedio histórico. Entonces, sí hay unos indicios que nos llevan a pensar que hubo unas grandes anomalías en esas elecciones tan controvertidas. ¿Y se sabe más o menos en esa época si hubo alguna autoridad que haya adelantado alguna investigación al respecto? ¿Por qué se generó este fenómeno? ¿Quiénes estaban detrás? Bueno, realmente no fue una investigación juiciosa. Sandra les puede contar un poquito más de lo que encontramos en ese sentido. Adelante, Sandra Rodríguez, también autora de este libro que se llama Oscuro Abril. Adelante, Sandra. Juan Pablo, Andrea, Paola, gracias por la invitación. Bueno, esta es una investigación básicamente que nació en las aulas de clase hace 15 años, cuando éramos apenas unas estudiantes de periodismo. Este contexto es importante para contarles que muchos de los testimonios que hablaron de esa manera, desprevenida, sin tapujos, y para unas estudiantes de periodismo. Hoy se convierte en un libro y es un libro que nos lleva a la conclusión de que en Colombia muchos hechos suceden sin suficientes explicaciones y sin suficientes investigaciones al respecto. A tu pregunta, lo que te podemos decir es que en 1970 no hubo una investigación de fondo sobre qué pasó en este proceso electoral y en este domingo de abril de 19, hace 50 años. Lo que sorprende es que la historia tampoco documenta, más allá de que hubo unos disturbios posteriores al domingo de abril y que después se decretó el toque de queda y el estado de sitio. Pero realmente esa falta de respuestas y esos hoyos negros final de lo que decían, pues nos llevó a realmente a evocar esta investigación y a que hoy se convierta en un libro. Sandra, pero esos hallazgos, por ejemplo, esa multiplicación o esos votos que sorprendentemente aparecen en un municipio de Nariño,
daban como para empezar a generar la diferencia necesaria para permitir que hace 50 años quien iba perdiendo la carrera de la presidencia la ganara de un momento a otro? Pues mira, Juan Pablo, básicamente son muchas irregularidades las que encierran esta fecha electoral. No solo se trata de lo que ocurrió en Nariño, también digamos que ya había un ambiente muy, muy, muy delicado con respecto a sospechas de fraude electoral en ese entonces. Tanto así que los medios de comunicación, pues digamos que trazaron una defensa a ultranza del Frente Nacional y del candidato que se presentaba por el Frente Nacional, que era Misael Pastrana Borrero. Y así, progresivamente, el propio gobierno, digamos que mantuvo una defensa ante esa candidatura y siempre se habló de fraude electoral. El general Rojas Pinilla, que era el candidato del anapismo, siempre manifestó y siempre advirtió que por favor se respetaran la democracia y se respetaran las decisiones del pueblo, porque él era finalmente esa piedra en el zapato que estaba tomando mucha fuerza y que tenía mucha fuerza política en ese entonces. Entonces, no es solo lo que ocurrió en Nariño, que es muy sospechoso, son también los actos que cometió el gobierno y que al momento del conteo de los votos fue el gobierno el que intervino y dijo, acá paremos esta emisión de votos de las emisoras, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y vamos a intervenir nosotros, y nosotros como gobierno somos los únicos autorizados en emitir los boletines oficiales. Entonces, todo eso nos resulta muy extraño y todo eso enmarca, pues digamos, un ambiente muy sospechoso y que llevó a que todo el mundo pensara que esto fue y se trató de una burla a la democracia colombiana. María, Juan Pablo, también sí. Me gustaría agregarte que nosotros también analizamos los casos de departamentos como Sucre, es recién creados. Eso quería preguntarle, ¿revisaron otros lugares aparte de Nariño? ¿Qué más encontraron? Encontramos específicamente el caso de Sucre, era recién creado y también ahí hay unas anomalías en el aumento de los votos. Y también a lo que tú dices, si realmente daba para que un candidato ganara las elecciones o no, sí, porque Misael Pastrana Borrero ganó con 1.5% de diferencia, es una diferencia mínima. ¿En número de votos cuánto podía ser más o menos? 1.5% de votos, sí. Más o menos pueden ser entre 800.000 votos. 800.000 votos más o menos. Y eso sí podía irse sumando según esta operación que ustedes pues habrían identificado en donde aparecían votos en lugares donde normalmente ni siquiera por dinámicas lógicas se podría haber incrementado el potencial electoral. Sí, efectivamente sí puede dar. Y además también nosotros recopilamos quejas que se dieron en el momento cuando la Corte Electoral le dio la credencial a Misael Pastrana como presidente. Hubo una queja precisamente de unos datos refundidos entre Putumayo y Nariño en un municipio que se llama La Unión. Entonces, sí los cálculos pueden dar. Como reiteramos, no tenemos la evidencia física, quisiéramos devolvernos en el tiempo y poder ir y mirar los datos, mirar los testigos en Nariño, en Sucre, pero muchos pues obviamente ya murieron. Pero lo que sí podemos decir con el valor testimonial que tenemos del libro, con lo que logramos a través de las entrevistas y los datos de la Registraduría Nacional de la época, es que hay fuertes indicios de fraude. María Jimena, ¿por qué hacer una investigación? ¿Por qué unas jóvenes periodistas como ustedes desean hacer una investigación de algo que ocurrió hace 50 años? ¿Por qué? Mira, yo te voy a contar así la verdad. Nosotras empezamos este proceso como estudiantes de periodismo en la Javeriana y pues pensábamos que era un buen tema para nuestra tesis de grado. Pero ya cuando empezamos a ahondar en el tema, nos engomamos. Nos contagió la intriga de saber qué había pasado. Hablamos con padres, con tíos, abuelos, y todos nos decían que era muy raro y que se habían acostado con un presidente y habían amanecido con otro. Entonces, a partir de ahí, nosotras quisimos esclarecer esta fecha histórica
Y nos asesoramos, vale la pena decir, nosotros somos periodistas, pero para ser más rigurosas en la parte histórica, nos asesoramos de estudiosos y analistas como Álvaro Tirado Mejía, Medófilo Medina, Darío Villamizar, César Ayala, y estuvimos bajo la dirección en esta tesis de grado inicial de Jorge Cardona, y pues ahora lo traemos como un libro. Maravilloso. Sandra, cuando usted ve las conclusiones de su libro, sus hallazgos, los hallazgos de esta investigación, ¿le preocupa la situación presente del sistema electoral colombiano o usted cree que esas prácticas que ustedes descubrieron, esas situaciones particulares que ustedes hallaron, siguen existiendo o pueden ser un riesgo aún hoy en un proceso electoral en el país? Pues Juan Pablo, nosotras estamos convencidas de que son los procesos electorales presa de muchos riesgos, tanto en el pasado como en el presente. De hecho, históricamente se ha reclamado fraude electoral en diversas elecciones. Decir que un fraude electoral, si lo hubo en 1970, se puede replicar al presente, pues nos queda muy difícil porque la naturaleza del fraude se puede presentar en diferentes versiones. Hoy en día lo que sentimos y lo que vemos como ciudadanos es que existen vicios electorales y existen delitos electorales, la transhumancia, la compra de votos, todo lo que vemos, todo lo que vimos con el dineros ilícitos que entran a las campañas, las coimas, proceso 8000, GIS política, después todo el tema de Odebrecht, después ahora con la ñeñe política. Todo esto nos hace pensar que son los procesos electorales de riesgo, como esta que construimos con María Jimena de manera como tan juiciosa. Lo que quiere hacer no solo es un aporte a la memoria, sino una invitación al ciudadano del común a que sea un poco más, que tome unas decisiones mucho más conscientes, que fortalezca su cultura política y que no se trata solo de depositar un voto, sino que entienda el contexto de lo que ha pasado históricamente en nuestro país. Esa frase de cajón de que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, pues cobra toda vigencia en este momento, porque son como los ojos del presente mirando algo que pasó, pero que nos determinó y que generó una ruptura o una grieta en nuestra democracia. Entonces, como que sí es una reflexión muy poderosa la que estamos haciendo. Dos personas que no estábamos ni figurábamos en 1970, porque nosotras nacimos dos décadas después. Pero esta sí es una invitación de que se necesitan estas reflexiones, que necesitamos más veeduría con respecto a los procesos electorales, sí. Que todo el tiempo tenemos que ser mucho más, frontales con respecto a estas irregularidades electorales que se presentan y no dejar pasar como sin pena ni gloria, como esto que pasó en 1970, que a los 8 días empezó la Vuelta a Colombia y chao, se acabó, y después empezó el Mundial de México y chao, se nos perdió de la cabeza esa molestia y ese malestar que generaron unas elecciones que en la cabeza de todo el mundo dejó ese sí. Tufo de fraude. Sandra, María Jimena, felicitaciones por el libro, muy atractivo, muy interesante y vale la pena, bien lo dijo Sandra, hay que leerlo para que nosotros aprendamos y evitemos repetir estos episodios. El libro se llama Oscuro Abril. A sus autoras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya ve, doctor Peláez, decidí traerle al cierre de este viernes una historia sí. De su tiempo para el cierre de Sigue la W. ¿Cómo le parece? ¿Eh? 50 años para descubrir esto. Sí, pero yo le tengo una más reciente. A ver. ¿Qué vamos a hacer con los predios que el IU compró cuando se estaba con el cuento del Transmilenio por la séptima? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la alcaldesa? Porque eso tiene un lío, eso trae lío, eso trae cola. Don Martín de Francisco, buenas tardes. Buenas y santas, ¿cómo están? Bien, escuchó 50 años después unas jóvenes estudiantes de periodismo desenredan la madeja de la elección que terminó en la creación del M-19, imagínese. Me parece importantísimo, las felicito, desde ahí la atmósfera ha estado emponzoñada, sí. Hemos tenido que soportar unas emanaciones muy tóxicas, muy virulentas, y que lleguen jóvenes de verdad a ayudarnos a esclarecer todo esto, pues quiero decirte que son expedicionarias,
en un mundo muy difícil y son de gran valentía, de gran arrojo. No, felicitaciones. Bien. Abrazo para ellas. Y muchas gracias. Gracias, señor. Llegaron Peláez, De Francisco, a esta hora. Fútbol y algo más en la W. Muchas gracias a ustedes. Feliz fin de semana.